Río Redondo, los 6 años más violentos en la historia de San Luis Río Colorado, y con una funeraria que ya le están pavimentando la entrada. ¡Qué casualidad! Vean nada más qué chulada tuvimos que aguantar durante 6 años de mal gobierno. 6 años tuvimos que comernos estos bachesotes en las carreteras rurales y en San Luis Río Colorado, pero da la casualidad que ahora sí, ya que estamos en campaña, las andan bacheando casi casi con lodo. Y unas carpetitas asfálticas de este vuelo. Van a decir que lo arranqué de la calle, pero no, ¿eh? Con esto están rebacheando toda la carretera rural, todo San Luis Río Colorado. Es el de Canelitas, ¿no? Canelitas Marinela, se te antoja. Pero aún así, el que venga a decirme que durante el gobierno de los González no se arregló ni una calle, está mintiendo. Porque la que tengo aquí atrás, vean ya cómo la llevan. Lo sorprendente es que esta calle ni siquiera es de las más transitadas de San Luis Río Colorado. No es una de estas que puede dejar incomunicado a la ciudad. Es una carretera que queda a la pura orilla de la ciudad. Vean nada más dónde queda. Pero da la casualidad que da directito, derechito a la funeraria privada. Esta funeraria privada que ya dijeron en el noticiero nacional. El presidente municipal que lleva 6 años en San Luis Río Colorado, su negocio principalísimo, el de él y de su familia, pues es tener una funeraria, el tener un crematorio y el tener un cementerio. Esos son hombres con visión de negocios, fíjate. El círculo completo, ¿eh? No, es un negocio redondo. Negocio redondo, los 6 años más violentos en la historia de San Luis Río Colorado, y con una funeraria que ya le están pavimentando la entrada. Este 2 de junio tú eliges, los González Yescas o un cambio para San Luis Río Colorado.